Hola, ¿cómo están? Les quiero platicar un poco acerca del aceite esencial de clavo. Ahí está. Pues bien, este aceite esencial viene de las ramas y los brotes del arbusto de clavo. El clavo, yo hasta hace muy poco me enteré de que... Ay, perdón. De que son los botones de la flor, o sea, es la flor lo que nos comemos, así el clavito negro que hemos visto en algún momento en la cocina. Entonces esos brotes cuando están a punto de salir es cuando los toman y los extraen a partir de arrastre de vapor. La aplicación del clavo puede ser tópica. Es un aceite que es un aceite fuerte, entonces hay que utilizarlo con precaución. Hay que ponerle aceite de coco, ponerle gel de aloe o algo para no generar sensibilidad. También es algo que se puede utilizar de manera aromática. En el difusor puedes hacer mezclas navideñas como de ponche si combinas cítricos con clavo y le pones también un poco de canela. Puedes hacer cosas muy ricas con el clavo. Y también lo puedes utilizar para cocinar, igual como utilizarías el otro clavo. Por ahí ahorita les voy a platicar de una receta muy rica con aceite esencial de clavo. Tiene un chorro de propiedades, es un aceite muy muy rico en usos. Nos sirve para el estómago, nos sirve para la piel, nos sirve para equilibrar nuestras hormonas, nos sirve es súper poderoso como antioxidante. De hecho es uno, si no es que el aceite esencial más antioxidante de todos. Tiene de verdad muchas, muchas propiedades. La cualidad aromática huele al clavo, pero todavía más intenso. Es un poco amargo, un poco floral, especiado. Es un olor muy particular. Huele menos húmedo que la especia, pero es muy rico, es muy agradable. Se mezcla muy bien con ylang-ylang, con salvia, con lavanda, con canela, con bergamota. Es un aceite muy versátil, ¿no? Nos da notas muy interesantes y muy como misteriosas al ser un aceite que es una especia. De sus usos comunes, lo utilizamos mucho como analgésico, cuando nos duele la muela. Digo, obviamente no quiere decir que por ponernos ya no vamos a ir al dentista, sino que pues si te está doliendo la muela a las 3 de la mañana, pues te pones aceite esencial de clavo y al otro día a primera hora ya vas al dentista. Es analgésico para el dolor de la garganta, estimula mucho el sistema inmunológico, así que es muy bueno empezar a usarlo antes de que empiece la temporada de frío. Y bueno, es un aceite que está presente. Sobre todo en la mezcla protectora OnGuard, justamente por todos sus beneficios y todas sus propiedades. ¿Sale? Pues ya está. Si quieres saber más acerca del aceite esencial de clavo, simplemente tienes que dar un clic aquí a esta lista de reproducción para saber otros usos, sobre todo en la cocina, o si lo que quieres es saber más acerca de otros aceites esenciales, de otras fichas técnicas, entonces dale un clic a esta lista de reproducción de aquí. ¿Vale? Nos vemos.